Muy buenas a todos, criaturitas. ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos aquí en la prueba de KTM, la última prueba de esta demo de MXGP, el juego oficial del campeonato del mundo de motocross de MX1 y MX2. Y esta vez probamos la KTM con el número 22, coño, José Antonio Butrón, en cabina número 17 con GM. Y a lo que iba, probamos la KTM de Tony Carioli, la 3,5 4 tiempos, el actual campeón del mundo en 4,5 en MX1 anteriormente. Yo le vi en el Red Bull Gearme Fight, que fuimos a verlo aquí al lado donde vivo. Y iba con una 4,5, esta vez está corriendo el campeonato del mundo con la 3,5, que es el peso de la 2,5 con el motor y la potencia de una 4,5. O sea, un pepino para meterlo en pista, una auténtica bala. Y vamos a hacer la prueba. Ya sabéis que hemos hecho la prueba de Kawasaki y hemos hecho la prueba de Suzuki. Kawasaki, una moto con muchísimo giro, muy fácil de manejar en giro, en curva, pero con muy poca aceleración. Es una moto que se queda corta en aceleración. Suzuki, el giro no está nada mal, es un giro bastante, bastante bueno, y en aceleración bastante más aceptable que el de Kawasaki. Es una moto que no te quedas corto tan fácil. Yo creo que entre las tres, por lo que he estado probando estos días, por lo que he estado probando hoy, entre las tres seguramente Suzuki sea pues la más normal, tanto en giro como en aceleración. Ni se pasa de uno ni le falta de otro. Y bueno, vamos a probar esta 3,5 a ver qué tal va. Pero por lo que he estado probando, muchísima aceleración y un giro en curva bastante, bastante jodido. Pero bueno, a ver. ¿Me meto con el mogollón? No, me voy a meter aquí para que se ría. Ay, mierda. Vámonos, Carioli, no nos dejes mal en esta prueba. Veis, la moto directamente se levanta, también porque no tengo las ayudas del piloto. Generación muy, muy buena.
tercera plaza con KTM. Veredicto oficial de esta partida. ¿Qué deciros? Bueno, pues a ver, como os había dicho antes, ahora hablando de Kawasaki, Kawasaki le falta un pelín de operación en cuanto a las demás motos. Esto basarlo en dificultad realista para el rápido. La vuelta rápida que tengo yo es 1.44 con 7.5, si es 1.45. No es una vuelta nada mala, esta pues sí que la quité bastante más. Pero bueno, en la descripción dejaré los demás vídeos de las demás motos para que lo podáis ver. Kawasaki quizás le falte esa aceleración, pero bueno, ya sabéis que como podéis retomar la moto en la carrera, seguramente esto lo podéis arreglar. KTM, muchísima aceleración en comparación a sus rivales en la demo, a tanto a Suzuki como a Kawasaki. No tanto a Suzuki, pero sí que a Kawasaki le saca una diferencia bastante gorda, ya que con KTM te quedas un corto en el salto y con menos distancia, con menos recorrido, el salto lo puedes marcar y ubicarlo bastante aceptable, o sea, no quedarte corto, ¿vale? Y luego en cuanto a Suzuki, para mí la preferida y la ganadora de este reto de la demo, de comparativa de las motos. La ganadora del todo el manejo de la moto, una curva muy suave, se maneja genial la moto, y el manejo acoplado. Y la aceleración tiene precisamente la aceleración justa para hacer una buena carrera y precisamente cayendo todos los altos perfectamente. También es verdad que en la carrera que hizo con Suzuki, desde el principio iba en el primer puesto, creo, primer o segundo, íbamos ahí peleando. Pero bueno, las tres motos se han utilizado en modo realista y esta ha sido mi veredicto. Ya sabéis, si queréis probarlo, lo tenéis en Steam ahora la demo gratis para probarlo. Pues el vídeo es acojonante, para no sé los que veáis las motos. Las carreras, pero es la polla. Quizás arreglaría, como ya he dicho, el piloto en los saltos, un poquito con muñeco de palo. Como veis ahí, el whip es muy muy sencillo de hacer. Ahí está más con la torcha y ahí, si no hubiera caído, seguramente podría haber estado con más posibilidades por el Esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, suscribiros para que no se lo habéis hecho y por favor compartirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verlo. Y espero que las gracias por compartirlo esto con vosotros, que es un juego que tenía muchísimas ganas y en cuanto salga el 28 me iría a automatizar con una maldita bestia online, porque soy un modelo de los 4 años, porque me encanta y porque hay mucha gente. Así que ¡hasta luego!